Estoy en el libro de Marcos y me acompaña capítulo 16. Marcos capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decidle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. ¿A dónde va? Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque le había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Padre, habla nuestro corazón hoy, habla nuestro espíritu, habla nuestra vida, habla nuestras emociones, habla nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nadie puede discutir ni hablar ni poner en contra cuando uno habla de que la fe cristiana está basada en que hay una cruz. Y además de una cruz, hay una resurrección. La fe cristiana que profesamos es porque la cruz está vacía. Nuestro Dios ha resucitado. ¿Cuánto dicen amén? El Dios en que creemos, el que nos moviliza a la fe, a creer, es un Dios que no está muerto, que está vivo. Es un Dios que ha resucitado. Pero el primer motivo y el primer símbolo de esta fe es una cruz. Vas a ver una cruz en las cadenitas, vas a ver una cruz en los hospitales. La cruz, algunos llevan con un Cristo clavado y otros lo llevan con un Cristo resucitado donde no está. Pero la cruz es sinónimo de que algo ha pasado. La cruz es sinónimo de que la deuda debía pagarse. Recuerde, todos habíamos pecado, pero tenía que haber un precio de sangre. Todos estábamos destituidos del paraíso y solo necesitábamos que alguien pague un precio tan alto de sangre para restaurar nuestra imagen para con Dios, pero para pagar un precio alto, que era el precio de nuestros pecados. La razón de nuestra fe es porque tenemos una cruz. Y si hablamos en términos de cruz, hablamos de que la deuda fue saldada. Mira que tiene al lado suyo, regala una sonrisa, dile: la deuda fue saldada. Toda persona creada, todo ser humano creado que decide vivir su vida como le plazca, como quiere, y no cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, hace su vida como quiere. La Biblia lo llama de esta manera: vive una vida en pecado. ¿En qué? No es pecado, es pecado. Vive en pecado. Y alguien tiene que pagar un precio de sangre por ese pecado, y aparece una cruz para pagar el precio por ese pecado. La Biblia lo llama pecado, pero produjo una deuda entre Dios, el creador, y el hombre que es creado por Dios. Y la palabra que se utiliza en ese momento es que hay una deuda por saldar. Desde el tiempo de antes hay una palabra griega utilizada en el momento cuando la economía se expandía, cuando ya no se vivía por el trueque, cuando ya no se vivía por el prestado, sino se vivía con una economía que estaba surgiendo, y la economía que surgía se dejaba del trueque y se empezaba a comprar, a generar deudas, y empezó a surgir una palabra, y esa palabra que surge es Tetelestai. Diga conmigo: Tetelestai. Ah, pero póngale corazón, dile: Tetelestai. Y mira que tenés al lado tuyo y dile: Tetelestai.
porque ya no había más trueque. Y el que traía la comida, o el que traía los productos, el que traía los granos, el que traía las jarras con los vinos, el que traía todo lo que se comerciaba, tenía un remito, y el remito llevaba un sello, y el sello que llevaba pegado decía Tetelestai. Pero ese preciso momento, cuando Jesús está en la cruz, ¿recuerda la película de Mel Gibson? Y Jesús está en la cruz y mira para los costados y los encuentra. Dice dos cosas muy fuertes: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo lo dijo? Eloí, Eloí, lama sabactani. Padre, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Pero otra palabra que dice Tetelestai: la deuda es cancelada. Y en este momento tenemos un la cruz, que significa la cancelación de tu deuda y de la mía. En ese momento la deuda que te condenaba a vos y me condenaba a mí es saldada a través de la cruz. Nuestra fe está puesta en una cruz donde se pagó un precio de sangre alto para que toda deuda del pecado de tu vida y de mi vida no la pagues vos, sino quede estancada en la cruz. Ese famoso momento cuando Cristo resucita y dijo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, y le arranca la llave del Hades a la serpiente y dice: ahora el dueño de la vida soy yo, la deuda está pagada. Qué increíble momento, es épico para la humanidad. Es la razón de que hoy estemos acá parados en una fe, porque tenemos una cruz. La cruz es el primer pilar que tenemos para entender que todo lo que hemos hecho, las decisiones que hemos tomado, los errores que hayamos cometido, sean errores horrorosos o simples, alguien pagó precio de sangre para decirte: tu deuda fue cancelada. ¡Qué belleza! Tener un Dios que haya pagado un precio de sangre. Pero vas a coincidir conmigo que la consecuencia del pecado es muerte, es verdad, pero la cruz es la paga del pecado. Pero la resurrección de Cristo es lo que cancela las consecuencias. Pastor, explíquese. Y una cruz no tiene valor sin resurrección. ¿De qué vale tener una cruz sin resurrección? ¿Y de qué vale tener una resurrección sin cruz? ¿Usted cree en la cruz de Jesús porque hubo una resurrección? Si no hay resurrección, sería solamente el madero maldito y alguien más que ha sido clavado por los romanos, por el castigo o por lo que sea. Una cruz sin valor. O sea, no hay cruz sin resurrección, pastor, pero tampoco hay resurrección si no hay una cruz donde se paga el precio. La cruz lleva el pecado, pero la resurrección de Cristo al tercer día quita las consecuencias. Pastor, explíquese, y no será la primera vez. No será la primera vez que la mujer esté enojada con ese sinvergüenza. Sonría un poquito, le queda hermoso. Las que me hizo pasar todos estos años, pastor. Estoy enojada. Estoy enojado con ella, todo lo que ha pasado. Te perdono por las noches que me hiciste sufrir. Te perdono por todo lo que ha pasado. Te perdono por el sufrimiento. Te perdono por el destrato. Te perdono por el maltrato. Te perdono por todo. Sí, cuenta saldada. Pero no vuelvo a casa. Cruz sin resurrección. No hay restauración. Y el otro caso, al revés, vuelvo a casa por los hijos, vuelvo a casa por ellos, pero nunca te perdonaré lo que me hiciste. Una cruz sin resurrección es nada, y una resurrección sin cruz tampoco. Pero en esa cruz hay algo que pasa que es increíble. Hay un poder extraordinario en esa resurrección. Y no será ni la primera vez que quedan años viviendo en la casa
unidos por los hijos, pero un día los hijos se le van y tienen que verse a la cara y ya no están, y encontrarse con la misma infidelidad, con las mismas cosas, con los mismos problemas, con la misma insatisfacción, con las mismas crisis y los mismos gritos. Te perdono, pero no vuelvo. Vuelvo, pero nunca te perdonaré. ¡Qué increíble! Pero la resurrección, que es lo que me enamora de la obra de Cristo, no solamente es el perdón del pecado, sino que elimina el efecto de la deuda. Ah, pensé que iba a decir amén, voy a predicarle a ellos. La resurrección de Cristo no solo te quita el pecado de la vida, sino que te quita las consecuencias de ella. Amén, denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Qué belleza! Y permítanme, antes de servir la cena del Señor, hablar un poco de la resurrección, cargada de asombros y cargada de preguntas. Porque uno me puede decir, sí, mi fe es porque un hombre ha resucitado. Pero qué asombro que realmente alguien después de 3 días haya resucitado. Una fe cargada de asombro, una fe cargada de esperanza, una fe cargada de tantas cosas que se despiertan en el corazón al decir: nuestro Dios estuvo 3 días muerto, pero ha resucitado, dándole valor a una cruz que perdona los pecados, pero quitando las consecuencias. Pero esa palabra de resurrección, qué poder que conlleva dentro. Aceptada por la fe, de creer, declarada por la fe, asombrosa y misteriosa, de que un hombre haya resucitado, trayendo consigo la oportunidad de volver a dar vida. ¡Qué increíble! Pero permítanme en esta noche entrar en unos detalles que me ha enamorado la palabra. El pasaje está diciendo un hecho puntual. Las mujeres están entrando y preguntando: ¿quién ha removido la piedra? En ese tiempo, la piedra que estaba delante de la tumba no era solamente una piedra fina. Las piedras que estaban en la tumba eran piedras grandes. Se movían, dicen algunos, por entre 15 o 20 hombres grandes, forzudos. Mira que te es lo tuyo, así como vos, como el Papu, grandes. Porque tenía que sellar la piedra, tenía que sellar la puerta. Tenía que estar tan comprimido por el peso que le hacía unas canaletas para que ruede y entre y quede clavada. ¿Por qué? Porque al segundo día, el tercer día, empezaba a oler, a descomponerse, y no tenía que salir el olor, no tenía que salir nada. La tumba tiene que estar totalmente sellada. No había forma de moverla por el peso que trae la piedra. Y cuando estas mujeres entran, lo primero que ven es una piedra removida. Y la pregunta que nace en mi corazón: entiendo que Dios es Dios, y entiendo que la unción del Padre resucitó al Hijo para quitarte el pecado de tu vida, para quitarte las consecuencias del pecado, porque pagó precio de sangre. Pero permítanme entender que esa piedra no fue movida por los hombres, sino que la misma unción de resurrección fue la unción que corrió la piedra. ¡Qué increíble! ¿Saben cuántos de nosotros vivimos creyendo en Cristo Jesús? Años de cristiano, pero vivimos y nos sentimos oprimidos. Esta semana y la semana pasada y la anterior, atendiendo hombres, mujeres y charlando junto con Gris, y la misma frase: pastor, es que es tanta la crisis en casa que me siento oprimido, siento que me están apretando el pecho, me siento en ansiedad, no encuentro la salida, siento que... Y pareciera que la vida los está oprimiendo, como si una piedra estuviera presionando el corazón, presionando la mente, presionando el alma. Pastor, no encuentro salida al matrimonio, me está presionando. Pastor, no encuentro el perdón y me siento presionado. Pastor, estoy en un momento donde no tengo ideas, donde no encuentro el camino, donde la soledad avanza y no siento una opresión, siento presión en mi vida. ¿Cuántas piedras se han levantado, aunque seas cristiano? Años cayendo y oprimido por la misma situación de violencia.
oprimido por la misma situación de soledad, oprimido por la misma situación de enfermedad, oprimido por lo mismo, y uno pareciera luchar, pero hay una piedra de arriba que pareciera que está oprimiendo. Pastor, hace años que vengo, profeso la fe, creo en Cristo, pero siento que no puedo salir a flote y no puedo respirar por las crisis que estoy pasando en casa, porque los chicos han crecido y ya no responden como antes, porque el matrimonio se me ha ido de las manos, porque no puedo pagar las deudas, porque ha pasado tanto en estos años de cristiano que me siento tan oprimido que no sé si creer o descreer de esta fe de la resurrección. Pero queridos, el Señor me hablaba con esta palabra ayer a la tarde y hoy a la mañana, y me decía: la misma unción que trajo resurrección de aquel que había muerto para cancelar la deuda y quitar las consecuencias del pecado, es la misma unción que cuadra con poder. Te vengo a profetizar en el nombre de Jesús de Nazaret en esta noche que toda la piedra que esté oprimiendo tu corazón, que esté oprimiendo tu casa, que esté oprimiendo tus hijos, que esté oprimiendo tu cuerpo con enfermedad, que esté oprimiendo tu economía, se corta y se cancela en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hay alguien que pagó precio de sangre, no solamente para la resurrección, sino también para correr y quitarte de la vida toda piedra que te esté estorbando, para mejorarte la calidad de vida, para decir: eres un hijo amado, columna de la casa, pagué precio de sangre por tu vida. Pero todo lo que te oprime se cancela en el nombre de Jesús de Nazaret, y toda piedra que presiona tu economía se corta en el nombre de Jesús de Nazaret, y toda piedra que oprime tu familia hoy queda cancelada y corrida por el poder que hay en la palabra. ¿Alguien que lo pueda creer? ¿Quién corrió las piedras? ¿Quién corrió la piedra? Si me acompaña en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 11: pero María estaba fuera llorando. ¿Cómo estaba? Llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, le dicen los ángeles, ¿por qué lloras? Y le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? La mujer no está reconociendo quién es el que está al lado. La mujer de la fe no está reconociendo quién es el que está delante. Y dos preguntas le hicieron: ¿por qué lloras? ¿Sabe que cuando uno está mal, ve todo mal? Yo puedo conversar contigo, tomar un café, y puedes reaccionar a una frase de una manera, pero un día que estás enojado, cansado y cargado, me mandas a volar. Perdón, pastor, ese día estaba enloquecido. Y sí, cuando uno está mal, reacciona mal a veces. Pero cuando uno está triste, te cambia la vida y te cambia la forma de ver las cosas. ¿Y cómo te das cuenta? Dos veces le dijo: ¿por qué lloras? Porque vos me podés decir en la cara: ¿cómo estás? ¿Cómo está, abuelo? De 10. ¿Cómo estás? Bien. Y la respuesta de todo el mundo es: ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Pero hay algo que no se puede ocultar, que son los ojos. Porque vos me podés decir en la cara y sonreírme hermosamente, pero cuando vos mirás a la persona a los ojos, vos te das cuenta que le cambia el brillo.
¿Viste esa persona que está feliz, que tiene los ojos? La miro a Ludmila cuando me habla y tiene los ojos brillantes, pero vos ves la persona cuando está triste, está mal. Es como si el cuerpo humano le quitara el brillo de los ojos. Y vos te das cuenta en los ojos que realmente me estás diciendo que estás bien, pero te miro los ojos y no está todo bien. Hay cosas que te duelen, que están pidiendo, gritan más los ojos que lo que uno habla. Hablan más la mirada que la puesta en común en palabras. Y te doy la mano y te digo, ¿cómo estás? ¿Bien? Pero te miro los ojos y detrás de los ojos hay tantos problemas. Y la mujer tiene al lado a Jesús. No tiene a cualquiera. Caminamos, comimos, charlamos. Es Jesús. Y lo mira y no lo reconoce, porque estaba llorando, estaba atravesada por sentimientos, atravesada por la depresión, atravesada por la soledad, atravesada por la crisis. Y por más que alguien le diga, ¿cómo estás? Estoy bien. No está bien, porque te miro los ojos y al mirarte fijo estoy descubriendo que detrás de tus ojos hay tristezas. ¿Sabe cuántas personas vienen a la iglesia? ¿Cómo estás? Bien, alabado sea el Señor. Pero si tan solo te sentaras un minuto y le das la mano, amigo, y lo ves a los ojos, ¿cómo estás? Y uno se da cuenta lo cargado que está de la vida, de las responsabilidades. Que pareciera que uno viene empujando la vida, esperando soluciones, esperando respuestas, esperando oportunidades. Y la mujer lo tiene frente a Jesús y no se da cuenta que lo tiene ahí. ¿De qué te sirve, pastor, implementar la visión y correr y correr y correr? Y vamos por la gente y por las almas, que es el primer mandamiento. Vamos por ellos. Cuando el liderazgo, tal vez le miras a los ojos y te dicen, estoy bien, pero no tan bien en casa. Estoy perfecto para ir a abrir mis células. Sí, pero está bien la célula. Sí, pero tu primer célula, tu casa, sí, ¿cómo está? Está bien, pero cuando lo miras a los ojos descubrí tristeza. ¿Por qué entramos un año en visión, pero un año en encontrarnos con el Señor y ministrar? Porque ¿de qué sirve mandarnos a predicar con un corazón destruido? ¿De qué nos sirve correr cuando estamos entristecidos? Pero es en ese preciso momento de tristeza, en ese preciso momento donde ya no hablan las palabras ni la prédica, ni habla nadie ni mensaje. Lo único que habla es la mirada de una persona que descubre que detrás de los ojos no está todo bien, porque la vida duele. Y es en ese preciso momento cuando se escucha la famosa frase, ¡Marta! ¿Cómo? ¡Marta! ¡Jesús! ¿Saben qué es lo que me enamora de Jesús? Que tal vez haya cosas que nunca sepas de mí. Que te diga, ¿cómo está, pastor? Bien, al 100, vamos con todo. Pero que cuando cierro mis ojos, yo sé que hay cosas que me duelen. Y cuando las cosas me duelen, a veces no reconozco el camino para salir. Marta, estás tan desorientada, estás tan perdida que no te das cuenta para dónde ir porque estás atravesada por la tristeza. ¡Marta! Pero qué lindo es saber que tenemos un Jesús que pagó el precio en una cruz por el pecado, que resucitó para quitar las consecuencias del pecado. Pero aunque le digas a todo el mundo que está bien, Él sabe lo que gritan tus ojos. Y es el único que te puede llamar por tu nombre en momentos de soledad. Ya sé que tienes 38 años en el estanque, porque conozco tu tiempo de sufrimiento. Pero también sigo siendo el mismo Dios que, a pesar de resucitar, nunca me olvido tu nombre. Y a pesar que estés en tristezas, en depresión, en soledad, hayas pasado tanto bajo el puente, en la familia, en la tristeza, en la crisis, en la economía, hayas pasado tanto, el mismo Padre te sigue llamando por tu nombre, porque para Él vales tanto la pena que dio su Hijo unigénito para que tú creas y tengas vida eterna. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Amén! ¡Amén! Dos cosas finales
antes de seguir, dos cosas finales para la cena. No hay nada más hermoso en la vida que cuando uno está en tristeza, alguien te llame por tu nombre. Pero el que te llama por tu nombre es el Padre, a través del Espíritu Santo, por el sacrificio de Jesús, su Hijo. Pero querido líder, querido Timoteo, querida familia de la fe, a todos, si no aprendemos a sanar nuestras heridas del pasado y las heridas de papá y mamá, la imagen de padre y de paternidad está dañada, y nunca podremos conectarnos con el Dios como padre si no sanamos lo que pasó con papá. Y aunque el padre te grite, Marta, estarás tan sumergido en la tristeza que no escucharás. Pero hoy Dios quiere restaurar tu corazón, restaurar tu vida, sanarte. Pagó precio de sangre en esa cruz. Quita las consecuencias del pecado, pero a pesar de tu profunda tristeza, quiere sanarte lo primero que se rompió: la relación con tu Padre Celestial. ¿Por qué el sacrificio de Jesús? Para restaurar la relación de Dios con los hombres. ¿Por qué el precio de sangre? Para restaurar tu relación con Dios. Porque si realmente el término de mis días como pastor, cuando ya sea grande y me tenga que ir con el Señor, y haya generado una iglesia dependiendo de un pastor, no he entendido nada. Pero si puedo generar, junto con la familia, los apóstoles, una iglesia que dependa solamente de Jesucristo, aquel que pagó precio de sangre, y tenga su encuentro personal, lo hemos logrado todo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Lo último, escuche. Dios va a traer sanidad en esta noche a través de la Santa Cena. ¿Dónde está el cuerpo? Se ha ido. ¿A dónde se fue? ¿A Jerusalén? No. ¿A Galilea? ¿A dónde? A ver, en el fondo, ¿a dónde? ¡A Galilea! Se va a encontrar con los demás y con Pedro. Porque Pedro fue el que fracasó. Pedro, que fue el que dijo: yo voy a estar con vos hasta la muerte, te voy a aguantar los trapos, vamos con todo con vos. Fue el que no aguantó. Pedro fue el que lo negó. Pedro es el que se está yendo con sentimientos de fracaso en el corazón, porque la vida no le alcanzó y no pudo hacer todo lo que tenía que hacer, y se siente fracasado en el corazón. Voy a ir a buscar a ellos, pero me voy a encontrar con Pedro. ¿Dónde? ¿En Jerusalén? No, en Galilea. ¿Sabe por qué? Antes de ser Pedro la roca, recuerda, era Simón. Pero Simón estaba pescando en la orilla, ¿se acuerda? Atravesado por la crisis económica, problemas matrimoniales, problema económico. Estuvo pescando toda la noche, quebrado económicamente, y necesitaba milagros para sus finanzas. En ese momento aparece un muchacho de pelo largo, así tipo hippie. Voy a predicar de tu barca, usala, no pesqué nada. Y de repente se encuentra y le dice: boga mar adentro, Simón. Es el primer encuentro que tiene Simón con Jesús. Es en esa barca, en esa orilla en Galilea, cuando le dijo: te haré pescadores de hombre, sígueme. Pero está buscándola a Pedro después de resucitar, y no lo lleva a Jerusalén, donde se instalaría la primera iglesia cristiana. Lo está llevando al Génesis, al comienzo de su relación con él. ¿Me amas? Claro que te amo. ¿Me amas? Claro que te amo. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas y mis corderos. ¿Sabes lo que está haciendo? Cuando Cristo resucita, lo lleva Pedro a su relación inicial para decirle: pagué precio de sangre por tus fracasos. Y vos creíste haber fracasado en esto, pero yo te digo que no eres Simón, eres Pedro. Y sobre ti se edificará la iglesia, y la palabra sigue y se cumple.
pero necesito sanarte la frustración de las palabras que soltaste porque fracasaste. ¿Cuántas veces has fracasado en la vida? ¿Cuántas veces lo que intentaste no lo lograste? ¿Cuántas veces uno quisiera volver el tiempo atrás y no sé si a alguien le pasó, y si vuelvo el tiempo atrás y no haría esto? Yo la pienso a veces y yo no diría esto que dije. Viste cómo me quemé. No lo haría así. O lo haría de otra manera. O si pudiera volver el tiempo atrás, no decidiría esto con mi familia. Haría otras cosas. Porque haciendo lo que hice, fracasé, me equivoqué y hoy cargo con el dolor. Pedro, ¿recuerdas este lugar? Es donde todo comenzó. Donde comenzó nuestra relación. Y hoy el Señor, que ha resucitado, te va a llevar al momento donde te encontraste con el Señor ese primer día. En esa célula, en esa casa, acá, o tal vez fue en Ceballos. Ese momento de conexión con el Espíritu, para decirte, aunque hayan pasado tantos tiempos, tantos años, y sientas que muchas cosas han fracasado, hoy vengo a decirte que la palabra sigue en pie, que la promesa sigue en pie. Pagué precio de sangre por tus pecados. Vengo a quitarte las consecuencias de la tristeza, pero vengo a sanarte por las malas decisiones que tomaste, para decirte algo simple: Pedro, vuélvelo a intentar, que estoy contigo. Dar un fuerte aplauso al Señor. Amén. Los hermanos que me van a ayudar con la cena del Señor, si pueden pasar. Pónete sobre tus pies, todo el mundo, por favor, sobre sus pies. Y ahí donde estás, sobre tus pies, si viniste por primera vez hoy y lo único que entendiste es que hay un Cristo que pagó precio de sangre por tu restauración y nuevas oportunidades, y voy a decir, necesito esto para mi vida, yo quiero tener ese encuentro con Jesús, yo quiero nuevas oportunidades en mi familia, en mi economía, en mi matrimonio, en mis proyectos. Ahí donde estás, haz esta simple oración: Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Yo necesito esto para mí. Yo necesito conocerte. Yo necesito una oportunidad distinta de restauración y nuevas oportunidades. Yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Ven a vivir a mi corazón, Espíritu Santo. Alguien hizo esta oración por primera vez. No te voy a hacer pasar, solamente levántame tu mano, te quiero bendecir de acá. Levántame tu mano, a ver. Alguien, por primera vez. Dios te bendice, Dios te bendice. Alguien, ¿quién más? Dios te bendiga, Dios te bendice. Ya, Dios te bendice. ¿Quién más? La mano levantada, así arriba. La mano levantada. Quiero solamente orar por tu vida. En el fondo, alguien la hizo por primera vez, Dios te bendiga. ¿Quién más? En el fondo, Dios te bendice. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por sus vidas. En este tiempo especial, Espíritu Santo, que tú te puedas mostrar como el Dios de amor que eres, trayendo sanidad y restauración en este tiempo, quitando las crisis y las piedras que oprimen la familia, declarando un tiempo nuevo de restauración, de restitución, y que tú traes nuevas oportunidades. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Mientras los hermanos sirven la cena, en el medio, si alguien es celíaco, hay pan especial, puede pasar a buscarlo. Thank you.